ya está grabando. ¿Está grabando? Ah, sí, se lo enciende el barrio, ok. ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí levantando el árbol. Pues el tema de que cae mucha hoja a... ¿Cómo se llama esto del agua? Cuando llueve. Lo bajante esto, ¿no? Del agua. Le acabo de echar serrín de madera que no está tratada. Y un poquito de lombriz, de lombricompo. Y en un tiempito la idea es quitar estas piedras, porque es poco peso, pero está haciendo un montón de peso ahí sobre las raíces. Y lo bueno es echar materia orgánica en todo el suelo, para que los microorganismos y hongos y demás se encarguen de soltar la tierrita poquito a poco. Pero quitar todo el peso y pisar este jardín lo menos posible, o lejos de la base del arco, pero pisarlo lo menos posible, hacer un diseño guapo con varias plantas aquí de semisombra y demás, y disfrutarlo de lejos, ¿sabes? De la visión de donde estoy yo, pues disfrutar el jardín. Se puede poner una hamaca también en el árbol, pero que tampoco yo lo evitaría, ¿sabes? Poner eso. Y eso, acolchado, alimentar la tierra, nutrir la tierra lo más natural posible, porque el árbol este hace mucho tiempo que no se le echa nada al suelo, sino solo agua. Y se riega muy poco, se ha regado poco. Y hay que regarlo más seguido para que las raíces no se extiendan tanto, porque hay vecinos, está levantando la acera, la carretera. O sea, la calle está aquí al lado, la carretera, y la está levantando. En un mes o dos me vendré, haré una zanja aquí para cortar raíces, ver bien que sean las raíces lo que está produciendo el daño ese del levantamiento de suelo, que es lo más seguro que sí. Pero asegurarse bien, cortar raíces y eso, alimentar la tierra sobre todo. Alimentar la tierra y que esté sueltito como cualquier otro cultivo, acolchado y acolchado. Por el tema del pH, la asimilación de nutrientes, montones de beneficios. Y así lo dejo. Es que ni quiero picar, no quiero tocar ni una raíz. Que poquito a poco. Quitar las piedras, no las quito ahora por el tiempo. Las lajas esas también. Esto es una madre selva. Si no me equivoco, está guapo, un enredadero. Estaría guapo poner una maceta más grande, un poquito, bastante más grande una maceta, y poner aquí a lo mejor como una red, ¿sabes? Por así decir, una reja, ¿no? Y que se vaya enredando, y controlar que no se vaya para casa al vecino, poquito a poco. Un cachito aquí, estaría bonito así para arriba, que se vea todo florecido, enredado. Bueno, también quiero que vean que lo levanté un poquito ayer con mi hermano. Levantamos un poquito ahí el techo para que no estén rozando las ramas, no le hagan daño. No caiga tanta hoja al techo, pero eso es lo de menos, eso se barre y ya está. Porque si yo corto aquí, imagínate que corto aquí, habría que cortar allí también y todo el árbol. Y ya quedaría muy demasiada poda, muy descompensado, una poda muy agresiva sería para el árbol este. Después sacaría montones de brotes de emergencia, chupones.
sería una locura y ya después cada año habría que estar podándolo todo el año. Hay que hacer una poda anual, está claro, pero una poda de refaldeo, a lo mejor hay años que no se ve, que no se toca.